El sendero parte del área recreativa El Bujeo, en un desvío a la derecha, a la altura del kilómetro 95 de la Nacional 340, en dirección a Algeciras-Tarifa. A partir de la señal del inicio del sendero, ascenderemos por una pista forestal perfectamente marcada a través de una zona de bujeo. Hola, empezamos de nuevo una nueva temporada. La verdad es que teníamos un poco de mono ya, la verdad es que estamos deseando que llegara esta nueva temporada. Tenemos muchísima ilusión puesta en poder mostrar a todo el campo de Gibraltar lo maravilloso que tenemos en nuestra zona, ¿no? Y bueno, y con toda la ilusión del mundo vamos a empezar hoy a hacer una de las zonas emblemáticas de la zona nuestra de aquí del campo de Gibraltar, que es el río Guadalmesí, conocido también por el nombre del río de las mujeres, que parece ser que en árabe significa el río de las mujeres. Aquí tenemos en primer lugar tenemos un plano en el cual pues prácticamente te dice pues todo el recorrido. La verdad es que está muy bien. Creemos de que esto es lo que se debe de hacer pues para poner en valor la mayoría de los senderos que tenemos en toda la comarca, porque tendríamos años para ir recorriendo, para ir disfrutándolo con la familia. Este es uno de los senderos que se pueden hacer en familia muy bien, con los niños, que los niños disfrutarían de él perfectamente. Y como estáis viendo, el recorrido son de 5,8, o sea, 5 kilómetros y 800 metros. 2 horas que se puede poner con los niños, entre horas, porque la verdad es que cuando se viene con niños hay que procurar que el niño disfrute del recorrido, no agobiarlo con que tenemos que terminarlo. Un par de recomendaciones importantes, sobre todo por esta zona, y que venía abrigadito en esta época, ¿eh?, que si no hace frío. Luego siempre la gorrita, ¿eh?, la gorrita, la botellita de agua y un bocadillo, alguna frutita, pues para disfrutar un poco en cualquier sitio del recorrido tan maravilloso que vamos a hacer hoy, pues parar y tomarnos nuestra frutita, nuestro bocadillo, y dejar que los niños pues correteen un poco alrededor, porque lo que se pretende, entre otras cosas, es de ir creando más conciencia y de que los chavales nuestros pues cada vez disfruten más del entorno natural que tengamos, porque es la única forma de mantenerlo. Si lo vivimos, lo disfrutamos, lo queremos, y entonces cuando se quiere una cosa se procura por todos los medios de mantenerla. El nombre de Guadalmesí proviene del árabe y su significado es río de las mujeres. Nace en la Sierra de la Luna y desemboca en el Mediterráneo. El sendero que recorreremos es uno de los cauces fluviales más espectaculares del parque natural, por sus pronunciadas y escarpadas pendientes y por toda la vegetación que contiene. La longitud del trazado es de 5 kilómetros con 8 metros, una duración aproximada de 2 horas y una dificultad media. Iniciamos el recorrido ascendiendo hasta el puente del Palancar por una pista forestal desde la que podemos contemplar todo el valle hasta prácticamente la desembocadura del río. El sendero que vamos a recorrer está señalizado durante todo el recorrido. Podemos encontrar diferentes tipos de señalizaciones, como por ejemplo estas, las SL, senderos locales, rutas o sendas con menos de 10 kilómetros de distancia. Las marcas son de color blanco y verde y se rotulan como SL en mayúsculas, seguidas de un código territorial, ya sea autonómico, provincial, comarcal, además del código numérico que identifica la ruta en sí, dentro del territorio. Hola,
Bueno, aquí tenemos uno de los postes, estos se llaman postes de confirmación del camino. Tiene la blanca arriba y la verde debajo. Esto significa que es un sendero local. Estos colores son, y vienen los dos colores. Aquí los tiene igual. Y este poste significa que vas por buen camino. Esto significa confirmación del camino, que vas bien. Muy bien. Seguimos nuestro ascenso por la pista forestal. Se mezclan colores, paisajes y sabores. Esto popularmente se conoce por chaparro y el nombre científico es arconoque. Y ese es el fruto, ¿no? Y este es el fruto. La bellota. Que es el alimento especial para el cerdo y el que lo hace que el cerdo esté tan bueno. Contra más bellota coma el cerdo, más bueno está. Que no está amarga, amarga, ¿verdad? A que no está mala. Hombre. Hombre, vamos a ver. A ver. Bueno, sí. Está como una castaña un poquito más dura y un pelín más amarga. Vamos a ver, mira. Sí, pero el sabor es muy parecido. Claro, mira, el que da la castaña dulce, o la castaña, el que da la... Lo diré. Bellota. La bellota dulce la da la encina. Sí. La encina sí da la bellota dulce. No. Pero el arconoque, el chaparro, la da amarga. La amarga. Y llegamos al siguiente panel informativo, donde podremos observar, si el día lo permite, la Torre Almenara de Guadalmesí. Durante los cuatro últimos siglos se ha bautizado a la torre y al río Guadalmesí con al menos siete denominaciones diferentes a la actual. Guadalmecil en el siglo XVII, Guadamesí, Guadarmesí y Guadalmesí en el siglo XVIII, y por último, figurando como Gaudalmesí y de nuevo Guadamesí y Guadalmesí en el siglo XIX. Corresponde al modelo de Torre Almenara de tiempo de los Austrias. Es de planta circular, cuerpo cilíndrico y notable alambor en su base sobre plinto. En su interior hay una única estancia abovedada y terrado a la barbeta abocelado. Un bocel rodea el terrado, marcando la altura del pretil. Presenta dos puertas-ventanas en su tercio superior, orientada una al sur hacia el mar y otra al norte, a la sierra. Su altura es de unos 15 metros. Sus muros, de sillarejo, conservan restos del enlucido que lo revestía. Se encuentra en buen estado, aunque ha sufrido pérdidas parciales de material en las proximidades de sus dos aperturas. Está bajo la protección de la Declaración Genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En 1993, la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Junto a la torre podemos encontrar un mirador de aves migratorias, ya que se trata de un enclave magnífico para el avistamiento de este tipo de aves que cruzan el estrecho todos los años en busca de climas más cálidos para anidar en África. Aproximadamente a un kilómetro o 300 metros del inicio del camino nos encontramos con este pequeño panel informativo que con unas vistas espectaculares que tenemos del norte de África, el Jabir Musa, que lo estamos viendo aquí un poco hacia nuestra izquierda, estamos viendo la Torre Almenara, que está ahí abajo, que la principal función de la torre era pues prevenir de los piratas que venían a saquear la zona de toda esta zona de la costa, ¿no? También dicen de que uno de los principales objetivos de la torre era pues para evitar de que los piratas se abastecieran de agua, porque lógicamente la desembocadura del río Guadalmesín era la única zona que había por aquí donde podían abastecerse de agua dulce. ¡Que vienen los piratas!
Esa era la frase que nadie quería escuchar, pero que era muy frecuente a finales del siglo XVI. Reinaba Felipe II y existía una gran inseguridad provocada por las incursiones de los piratas berberiscos. Por ello, mandó construir una batería numerosa de torres almenaras en la costa. En esta época, concretamente en 1588, se comenzó a construir la Torre de Guadalmesí en la desembocadura del río. El nombre deriva de Guadalmecíe, río de las mujeres. Cuenta la leyenda que los piratas, además de saquear los poblados y llevarse las riquezas, también se llevaban prisioneras a las mujeres y eran vendidas al otro lado del estrecho como esclavas. Así que cuando el vigía daba la voz de alarma, todos se encargaban de que las mujeres quedaran bien escondidas en la espesura del bosque que existía en este valle y que aún podemos disfrutar con este sendero. Pero parece que la razón principal de la construcción de esta torre obedecía más que al riesgo de desembarco para saqueos, impedir que los barcos enemigos se abastecieran de agua, pues en verano era el único lugar de la zona donde se podía realizar. Continuamos nuestro camino de ascenso por la pista forestal, disfrutando de magníficas vistas de la sierra y respirando el aire cada vez más descontaminado. Y llegamos a nuestro siguiente punto. Un gran panel informativo nos indica las diferentes opciones a elegir para nuestro paseo. Nosotros optamos por adentrarnos en el Canuto. Continuando por el carril, hemos llegado ya a la bifurcación donde tenemos que desviar hacia la izquierda. Tenemos el panel informativo. Este panel informativo quizá nos pueda confundir un poco con el que vemos al principio, pero este panel lo que viene agregado es subir al palancá, que es lo que nosotros nos vamos a hacer. Nosotros ya vamos a coger lo que es el río Guadalmesí hacia abajo, que es lo que viene puesto en un principio de la ruta. Es importante de que sigamos las flechas y las señales, los postes, como hemos dicho anteriormente, los postes que son de señal de que vas por buen camino. Es confirmación de camino. Es importante de que al llegar a este punto tengamos en cuenta el panel informativo y las dos flechitas que hay allí que nos indica hacia abajo del camino, para evitar de que nos equivoquemos y sigamos el camino y no cojamos el que teníamos previsto desde un principio. A partir de aquí comenzamos la bajada. Nos encontramos con una flora típica de selva tropical, numerosas especies de helechos, algunos de estos epifitos, sobre los árboles pero sin causarles daño. Alisos, quejigos, continuamos el sendero cercano al río, comenzando a ascender, siempre por su margen izquierda. Transitamos por bujeos y alisedas para ir adentrándonos cada vez más en la espesura de los estrechos valles fluviales denominados localmente canutos. Se denomina canuto a un tipo particular de bosque galería presente en las sierras del Campo de Gibraltar, Sierra de Grazalema y Serranía de Ronda. Los canutos mantienen hoy día numerosas especies vegetales propias de la flora terciaria europea, gracias a las peculiares características climáticas que han mantenido la región. La elevada humedad propiciada por la cercanía al mar en las sierras en las que se ubican permite la existencia en los canutos de numerosas especies representantes de la laurisilva junto a otras propias de la vegetación mediterránea. La región mantuvo durante el terciario superior los últimos bosques tropicales europeos al amparo de las elevadas sierras y la humedad creada por los vientos del estrecho de Gibraltar. Hoy en día las corrientes de aire del estrecho ascienden bruscamente en estas sierras, creando bosques de niebla similares a los presentes en Canarias o Azores.
están buenísimos. Porque están ya pasaditos. Yo prefiero mandarina. Me lo he encontrado. Ve tú, entre esto, las bellotas, los madroños, pues ya tiene comida. Siguiendo el sendero nos vamos alejando del río hasta llegar a tener una excelente panorámica del Canuto. Podemos ver la vegetación típica de este tipo de formación, pero ya no vemos el río. Cuando nos adentramos en el río, notamos cómo el ambiente se hace húmedo y fresco. Encontramos abundantes especies de plantas y animales que solo viven en este maravilloso y misterioso ecosistema de bosque en galería. La singularidad está en el hecho de que permite transportarse en el tiempo hasta miles de años atrás. Entonces, en el Mediterráneo, de clima tropical y mucha niebla, existían selvas de árboles pequeños con hojas como las del laurel, llamada laurisilva, que la evolución ha hecho desaparecer casi totalmente. Es inimaginable que se conserve de esta forma en el sur de Europa. Estamos en uno de los canutos mejor conservados del parque natural. Esta formación vegetal es más propia de climas subtropicales y nos da una idea del clima que hubo en la zona en la edad terciaria. El río nace al sur de la Sierra de Luna, con la confluencia de varios arroyos originarios de la Sierra de Algeciras. Tras discurrir por un terreno muy accidentado, desemboca en la vertiente mediterránea del Estrecho de Gibraltar, junto a la población de Costa. Posee una elevada pendiente, ya que salva más de 600 metros en un corto recorrido de unos 7 kilómetros aproximadamente, naciendo en terrenos eocénicos. Bueno, pues yo creo que estamos aproximadamente en los dos tercios del camino. Hemos hecho la parte del carril, hemos entrado ya en la zona de yo creo que es la zona más bonita, es la zona ya en la que estamos prácticamente andando en paralelo a lo que es el río Guadamecín. Como estáis viendo, esta zona es algo espectacular, o sea que no es algo que, bueno, que nunca nos cansaremos de admirar, ¿no? El río lleva poca agua. Se supone de que lleva mucha más, lo que ocurre es que va por debajo de las piedras, o sea que el agua va debajo de las piedras y por eso se ve pequeñas pozas y el agua se va filtrando por las piedras hacia abajo. Y bueno, y este es un sendero que desde luego lo recomendamos para que lo podáis hacer y para lo que podáis disfrutar, quizá un poco más adelante, que haya un poco de más agua, que llueva un poco más y el terreno esté más bonito. De todas maneras, el microclima especial que tenemos aquí en nuestra zona hace de que esto esté prácticamente siempre verde y siempre esté, pues, para poder disfrutar del camino prácticamente en todas las épocas del año. Continuamos el sendero y comenzamos a subir dando la espalda al río. Aquí estaremos atentos a las señales que nos indican el camino correcto de vuelta. Bueno, pues aquí llegamos a un cruce o una bifurcación del camino. No nos vamos a cansar de repetir lo importante que es que tengamos en cuenta las señalizaciones. Aquí estamos viendo dos tipos de señalizaciones. Estamos viendo esta, que
Es un poste que aquí viene una aspa que te dice que este es el camino equivocado. Esta aspa significa que es camino equivocado. Y luego, en la otra parte del camino, tenemos esta flecha que, con estas señales que nos dicen claramente, como lo hemos estado viendo a través de toda la mañana, que esto es confirmación del camino, que vas por buen camino. Una vez hecho el ascenso, podremos apreciar cómo se distribuye la vegetación en el monte. Los colores de los árboles nos indican las diferentes especies, algo que contrasta más en primavera y en invierno. Hemos vuelto al carril, ya hemos dejado lo que era la parte de Ceguito del cauce del río, había una pequeña subidita y volvemos al carril. De aquí aproximadamente a donde tenemos el coche supongo que habrá un kilómetro o kilómetro y medio. Ya hemos llegado al final del sendero. Yo creo que aproximadamente hemos hecho unas 3 horas y media el tiempo que hemos tardado en recorrerlo. Hoy ha sido un día un poco así, un poco crudo, la verdad que está acompañado. El sendero, ya lo dije anteriormente, es espectacular, es muy bonito. Consta de 2 partes, yo diría que de 3. La primera es el trozo de carril. La segunda es donde nos metemos ya lo que es el río Guadalmesí, que estamos metidos entre el bosque, que estamos disfrutando de lo que es el cauce del río y las diferentes vegetaciones. Y ya el último tramo es el que estamos, más bien yo son de vista, en la cual está viendo el Estrecho de Gibraltar con África enfrente, hasta que salimos al carril, y del carril ya aproximadamente a 1 kilómetro llegamos al inicio del sendero. Esperemos que haya sido del agrado de todos y empezamos la temporada. A partir de aquí, pues ya iremos poniendo diferentes senderos a lo largo de toda esta temporada. Y hasta aquí nuestro paseo por uno de los canutos mejor conservados del Parque Natural de los Alcornocales, el Río de las Mujeres, un paisaje donde se mezclan historias y leyendas que te hacen viajar en el tiempo y seguir soñando.